Un cordial saludo para todos los seguidores de Pensamiento al Aire con nuestros especiales de Geopolítica, los conflictos en el mundo, antecedentes y desarrollo de las guerras del siglo XX. Estamos hoy en nuestra décima sesión y hoy vamos a hablar de otros conflictos del siglo XX, no sin antes dar los agradecimientos al doctor Antonio Montoya y al doctor Antonio Ardila, quienes son quienes hacen posible esta producción. Vimos anteriormente el ejercicio de la Guerra Fría. La Guerra Fría condiciona el comportamiento de los países en el mundo, puesto que están girando en un momento histórico alrededor de los Estados Unidos o alrededor de la Unión Soviética. Aparecen sobre todo como organizaciones importantes de carácter internacional, la OTAN, Organización Tratado Atlántico Norte de Estados Unidos y sus aliados de Europa Occidental y aparece el Pacto de Varsovia, donde está la Unión Soviética y todos sus aliados, sobre todo los que tienen fronteras comunes. El análisis que vamos a hacer rápido en términos de mojones históricos tiene que ver con el recorrido y recorderis de algunos conflictos graves que de alguna manera tuvieron como colofón, como fondo el conflicto oculto entre Norteamérica y la Unión Soviética, que aprovechaban las disputas al interior de diferentes países para apoyar a alguno de los bandos y jugar el juego del ajedrez geopolítico eh, mundial. Vamos a hablar rápidamente de la guerra del Vietnam. La guerra del Vietnam empezó en, en 1959 y terminó en 1975, o sea que es una guerra dura, compleja, extensa, las principales potencias estaban esperando imponer sus ideologías a una costa de los intereses de los nativos en cada país, en cada parte del mundo. Eso sí, la guerra del Vietnam marcó un hito en la historia militar debido a que la población civil se vinculó enormemente y la guerra de guerrillas dio resultados importantes. Se utilizaron diferentes tipos de armamento, entre ellos el despliegue de armas químicas prohibidas, pero usadas por las potencias en el desenvolvimiento de este problema. En, este, en su momento histórico, eh, el territorio de Vietnam estaba bajo el dominio francés y estaba Indochina constituida por países como Camboya, Siam, Vietnam, Cochinchina y Laos. En los años 40 hubo una ocupación de territorios por militares japoneses y un proceso de descolonización e independencia, lo cual tenía como trasfondo la distracción de las potencias con la Segunda Guerra Mundial. Entre el periodo de guerras... Empezaron a brotar los primeros movimientos nacionalistas, como el Partido Comunista Indochino, que llega a unirse bajo la dirección de un señor muy importante llamado Ho Chi Minh y el Partido Nacional de Vietnam. En el 45, los países de la Indochina francesa derrotan al Japón y el emperador Bao Dai, que gobernó Vietnam bajo el control francés, fue derrocado, generando así la proclamación de la República Democrática de Vietnam del Norte por la Liga Viet Minh, de los partidos nacionalistas que bajo predominio del Partido Comunista, era encabezada en su momento por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh posteriormente fue electo presidente de este nuevo país, que está constituido por Toquín, Cochinchina y Anán, y empezó a gobernar desde la ciudad de Hanoi. Camboya y Laos lograron independizarse y en octubre del 45 regresaron los franceses. Por eso los países tuvieron que pelear por su libertad. Aquí se ve en esta gráfica, en este mapa, la guerra de Indochina entre el 46 y el 54, donde se ven los territorios en conflictos, donde se ve cuál es el escenario de la independencia de Laos y Camboya, lo que constituye Vietnam del Norte, lo que es la partición de Vietnam, la línea azul, las zonas controladas por el Frente de Liberación y los Comunistas, la derrota francesa y la intervención china que ayuda a Vietnam del Norte. Entre el 54 y el 75 se ve que hay un punto importante entre el 72 y el 75, que es la ruta de Ho Chi Minh, que permite el abastecimiento de las guerrillas comunistas, los bombardeos norteamericanos que destruyeron mucho pero no definieron la guerra, y las principales bases norteamericanas temporalmente hablando. En el 75, la reunificación de Vietnam con la República Popular de Vietnam desde el 75 y la invasión vietnamita de Camboya. La guerra del Vietnam muestra zonas de dominio, amplias zonas de dominio comunista, una zona pequeña en disputa, lo que se llamó la ruta de Ho Chi Minh, los bombardeos de Norteamérica, que no fueron sus navales y la presencia militar norteamericana. Primeramente, el nuevo estado de Vietnam fue aprobado por los franceses, pero con el paso de tiempo, con los desacuerdos políticos y económicos, en 1946 se inició la lucha armada. Bao de Dai, con el complejo apoyo de Francia, creó en 1949 el, el reino de Vietnam, Vietnam del Sur, con su capital Saigón. Estados Unidos brindaron su completo apoyo a Vietnam del Sur. Entonces, como es obvio en la Guerra Fría, si Norteamérica apoyaba el sur, pues, pues la Rusia iba a apoyar el norte, lo que remedio no tenía. El 8 de mayo de 19 1954, las, las tropas de Vietnam del Norte lograron invadir la base de Bien Bien più, logrando el fin de la disputa entre Vietnam y Francia. Se reunieron delegados de Vietnam del Norte y de Vietnam del Sur con los de Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética, Estados Unidos, China, Laos y Camboya, que se llamó la Conferencia de Ginebra, con el objetivo de solucionar el conflicto y discutir el futuro de toda Indochina. La mayoría de estos acuerdos no fueron cumplidos. En el 59, el gobierno de Diem empezó a ser atacado. En el 60, el Diem concluyó su propio brazo político llamado Frente Nacional de Liberación, con centro en Hanoi. Y esta zona empezó a involucrarse en el conflicto de Oriente y Occidente debido a la expansión del comunismo proveniente de China en territorio vietnamita. En 1955, el presidente Bao fue derrocado y ocupó su lugar No Din Diem, que rechazó las elecciones de reunificación. Mientras tanto, en Norteamérica, protestas de la juventud estaban hartos de que mandaran jóvenes eh, infantes, mariners norteamericanos a una guerra que no era suya, que no se veía muy claro por qué estaban allá y que se tenía la previsión de que se iba a perder. Y esto generó diferentes... De tipos de represalias y de, eh, sobre todo, expresiones de rechazo. Se generó una gran confusión política que duró mucho tiempo. En el 65 se conformó un Consejo Director Nacional dirigido por el militar anticomunista Noyumbiang Tiu. En el 67 Tiu fue de nuevo presidente y en todo este proceso de transición y de inestabilidad el comunismo del norte logró meterse en el territorio del sur. En el 64, el presidente Johnson, que había representado, reemplazado al asesinado presidente Kennedy, dio el sí al bombardeo de Vietnam del Norte y envió tropas a Saigón y tuvo que salir con el rabo entre las patas. Esto fue un completo fracaso, lo que le obligó a renunciar a postularse a una posible reelección. Las naves estadounidenses fueron atacadas por vietnamitas y en Estados Unidos comenzó a ocupar más territorio, pero cada vez a mayores costos humanos y sobre todo reputacionales. Las pérdidas fueron millonarias, se perdieron en todos los territorios. Entre el 67 y el 68, los vietnamitas desataron una serie de ataques contra más de 100 objetivos de ofensiva de TET. Esta ofensiva fue un fracaso y las tropas de Virco fueron expulsadas del territorio. Estados Unidos originó en su propia nación un fuerte movimiento de. Estados Unidos estaba exhausto y el presidente Johnson dio orden de terminar con los bombardeos. Más tarde llegó Nixon a la presidencia, dio, como era su telante, una posición y una visión más realista del tema, tratando de buscar una, una solución sin embargo no lo logró y en el 70 tuvo que volver a enviar fuerzas esta decisión tampoco dio fruto sino que le generó inestabilidad interna el 27 de enero del 73 las delegaciones de Estados Unidos Vietnam del Sur del Norte y el gobierno revolucionario provisional concluyeron en que podrían alto al fuego y se retiraría Estados Unidos del conflicto Después firmó otro acuerdo donde se anunciaba la unificación de los territorios, aun sí. cuando la guerra te, con, eh, continuó por dos años más, en abril de 75 se le otorga la victoria al Frente Nacional de Liberación y el fracaso definitivo de los Estados Unidos, y esto concluyó con la unión de las dos partes y la reunificación de Vietnam. Muy bien, esta guerra larga, costosa, demostró al mundo entero que era una guerra donde. Las potencias utilizaban como peones en el juego del ajedrez geopolítico mundial a los países y a sus rivalidades internas, lo cual empezó a generar una gran reacción y un gran deterioro de las relaciones con Estados Unidos. Finalmente... Simplemente como color horario vemos una imagen que se volvió emblemática y es la imagen de unos niños que tuvieron que salir desnudos, corriendo, huyendo, porque su pueblo estaba siendo atacado por napalm, una arma química utilizada por Estados Unidos que estaba prohibida. Vietnam entonces fue un conflicto terrible, catastrófico para los Estados Unidos. Un segundo conflicto fue la guerra de Corea. Había una situación previa de tensión con sus respectivas causas, se desenvolvió en varias etapas y tuvo consecuencias. Antes de la guerra, los, para, los países estaban divididos en el paralelo 38, Corea del Norte y Corea del Sur, Corea del Norte con el apoyo soviético y Corea del Sur con el apoyo estadounidense. Las causas del conflicto, la disputa imperialista entre Estados Unidos y Rusia, la rivalidad entre el régimen comunista de Corea del Norte y el gobierno capitalista de Corea del Sur y la intención de Corea del Norte de reunificar toda la península. La guerra se divide en cuatro partes, la invasión por parte de Corea del Norte, la intervención de la ONU a favor de Corea del Sur, la intervención de China a favor de Corea del Norte y el estancamiento del conflicto y el armisticio. El 25 de junio del 50, las tropas norcoreanas dirigidas por Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y las tropas de Kim Il-sung arrasan a Corea del Sur conquistando Seúl, que es su capital, y finalmente llegan al entorno de la ciudad de Pusan. Inmediatamente... Estados Unidos decide reaccionar con ayuda de la ONU. El 5 de julio las tropas de la ONU tuvieron su primer enfrentamiento con la intención de restablecer la antigua frontera, pero las tropas eh, estadounidenses deciden continuar y llegan prácticamente hasta la frontera de China. No se, con, no se contentaron con restaurar la frontera, sino de ocupar el territorio norcoreano. Esto llegó, llevó a que el 16 de octubre las tropas de China penetraran en Corea con un fuerte apoyo militar por parte de Rusia e hicieron retroceder al Estado norteamericano, al ejército norteamericano, y el 4 de enero del 51 las tropas de la República Popular China retomaron Seúl, la capital de Corea del Sur. Recordemos que en este conflicto Colombia tuvo una gran participación, el batallón Colombia, obviamente alineado a los Estados Unidos. Finalmente hubo un estancamiento entre los dos bandos, se decidió un empate militar y se hicieron una serie de negociaciones que acabaron con la firma del armisticio de Panmunjom, mediante el cual Corea del Sur y del Norte definían una frontera alrededor de ese paralelo. Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de ochocientos mil muertos y heridos graves; Corea del Norte cerca de un millón cien mil muertos y heridos, además de 2.5 millones de civiles muertos. La frontera entre los países se restablece y se establece una, sola de, una zona de desmilitarización en esa frontera. La Guerra de Corea fue una de las más sangrientas de la Guerra Fría, aunque directamente no intervino la Unión Soviética, como sí lo hizo Estados Unidos. Lo que sí es visible es la intromisión o la intervención china. Aparece otro gran conflicto. Y ese conflicto es el conflicto de los seis días. Los seis días fue un conflicto en que Israel, en un ataque relámpago contra casi todos los países limítrofes, logró expandir su territorio como estrategia de guerra para poder negociar después con los vecinos. El tema central en el conflicto palestino-israelí es una disputa sobre tierras y fronteras, eso es simplemente una introducción. Y la geografía de esta pugna gira alrededor de tres unidades territoriales, que son Israel, Cisjordania y la franja de Gaza. Esto nos lleva en algún momento del tiempo que en 1947 lo, la ONU eh, determinó un plan para dividir en, a Palestina. Se decidió en la Asamblea General de las Naciones Unidas la partición de Palestina en dos, un estado judío y otro árabe con Jerusalén como una ciudad internacional. Este pacto fue aceptado obviamente por Israel pero rechazado por los palestinos. Se genera una línea de distinción en el 48, pero en el, en el 49, pero en el 48 está una guerra en la, re en la región tras la retirada del Reino Unido y los judíos declaran la fundación del Estado de Israel. Lo cual genera una, inmediatamente una zona de tensión en ese territorio. Eso se denomina un. Y antes de la guerra del 48 al 67, excluido Jerusalén Oriental, estuvo bajo el control de Jordania y la Franja de Gaza bajo el control de Egipto. Pero todo eso se distorsiona con estas decisiones de la ONU y, de la, y del Estado palestino. Después de la guerra en un ataque aéreo preventivo contra Egipto que incluyó victorias militares sobre Siria y Jordania, y tras seis días de combate, Israel consiguió enormes ganancias territoriales. Al terminar el conflicto, en seis días, había, había conquistado a Cisjordania, la franja de Gaza, los altos del Golán y la península del Sinaí. La estrategia de ella es paz a cambio de territorios, pero para poder negociar necesitaba los territorios. La idea es que Israel ha estado dispuesta, y así lo ha hecho, a revolver los territorios conquistados en el 67 a cambio de acuerdos de paz con sus vecinos. Antes de la guerra, la línea de armisticio definida al final de la guerra del 48 dividió a Jerusalén en dos. Ahí lo vemos en eh, el mapa que estamos viendo al lado izquierdo. Entre el 49 y el 67 Israel controlaba la zona occidental y Jordania la parte oriental. Esta última incluye la antigua ciudad amurallada de Jerusalén con importantes sitios religiosos, no solamente para judíos, sino para musulmanes y cristianos. En el hoy, Israel capturó la totalidad de la ciudad y en el 80 hizo oficial la anexión de Jerusalén Oriental. La ocupación del sector este es considerada ilegal según el derecho internacional. Para Israel, Israel Jerusalén entera es su capital indivisible y los palestinos reclaman a Jerusalén Oriental como capital de su futuro Estado. Cisjordania y los, campes, los palestinos. Los palestinos están ubicados hoy en Cisjordania, en la Franja de Gaza. Lamentablemente es un estado sin, o una nación más bien sin estado, con un territorio casi que prestado o alquilado, dividido, con su población no eh, asociada en un solo territorio, lo cual ha llevado a enormes conflictos permanentes como el que hoy se está viviendo. Muy bien. Los asentamientos judíos y los muros de separaciones y los puestos de controles han hecho posible que hasta el momento y a través de la fuerza Israel haya podido tener control de eh, los territorios palestinos. Lo que aparece en última instancia es el apoyo a los palestinos de una serie de milicias amparadas en la mayoría de los casos por Irán, como es el caso de Hamas que le declaran la guerra al Estado de Israel, que es una guerra distinta, puesto que antes era Estado contra Estado, ahora es movimiento contra Estado. Aquí aparecen los centros poblados que hoy configuran la franja de Gaza, donde está mucha parte de la población refugiada palestina y que hoy está en un proceso de explotación, de aniquilamiento por parte de Israel en su guerra con... Hamas. En la guerra de los seis días vemos los límites fronterizos antes de la guerra, los ataques aéreos masivos y relámpagos de Israel, los avances que logró el ataque de los paracaidistas en la línea del frente y los avances que se logran día a día, el 5 de junio, el 6 de junio, el 7 de junio, el 8 de junio y el 9 y 10 de junio. Finalmente el conflicto era Israel contra Egipto, Siria, Jordania e Irak. Y a pesar de eso, obviamente Israel, por allá en el fondo, apoyado por los Estados Unidos, logra triunfar. La Guerra de los Seis Días entonces fue consecuencia de una serie de conflictos que provocaron una inestabilidad en la región que finalmente explotó con el surgimiento de la guerra. Por ello, las principales causas de la Guerra de los Seis Días fueron las siguientes. En 1947, la ONU estableció un plan para la división del mandato británico de Palestina en dos territorios, uno judío y otro árabe, de tal forma que Jerusalén y Belén se quedaron bajo control internacional. Este plan no fue bien visto por los países árabes, los cuales se opusieron a ello. En el 48, los pueblos árabes atacaron al recién formado Israel, iniciando la guerra árabe-israelí. Esta guerra terminó con la victoria de Israel, su independencia y la ampliación de su territorio, provocando aún mayores tensiones. Egipto, Siria, Irak y Jordania firmaron pactos de defensa mutua para hacer frente a Israel. Por este pacto, Egipto colocó a bastantes hombres en la frontera con Israel y cerró el acceso al estrecho de Tirán. Israel obviamente se sentía amenazada por su entorno, por lo que buscaba la forma de realizar un ataque preventivo y para ello atacó territorio árabe. La Guerra de los Seis Días fue una guerra corta pero intensa en la que participaron algunas de las principales naciones que tenían interés en la región. Las naciones involucradas en la guerra fueron las siguientes, Israel, Egipto, Jordania, Siria e Irak. Antes y después de la Guerra de los Seis Días, lo que se puede ver es una forma de ampliación, de extensión del de territorio israelí. No con el fin de quedarse con él, sino con tener elementos de negociación para futuras, eh, para futuras negociaciones y acuerdos de paz con sus vecinos. Recordemos que el Estado de Israel se mantiene en un estado de guerra permanente con todos los vecinos. Muy bien. Las razones de la victoria de Israel en seis días, una rápida preparación activando sus tropas rápidamente y bombardeando las principales barrios enemigas al comienzo del conflicto. Eh, los israelitas tenían un gran conocimiento sobre sus enemigos, teniendo mapas donde ubicar todas las posibles amenazas. Israel contaba con una mejor tecnología armamentística y con tácticas de vanguardia, siendo muy superiores a sus rivales árabes. Israel destruyó las bases aéreas de Egipto rápidamente, por lo que pudieron dominar todo el espacio aéreo desde el principio. Israel tuvo el apoyo de grandes naciones occidentales que le dejaron atacar de forma unilateral para lograr sus objetivos. Este triunfo se debe. Básicamente, a que en seis días el plan de arma uno dos tres cuatro cinco seis fue absolutamente desarrollado, estrictamente desarrollado, con el liderazgo de personas importantes. Hubo como consecuencias un gran cambio de poder, del equilibrio de poder en el Mediano Oriente. Israel aumentó en gran medida sus territorios. Miles de palestinos tuvieron que marchar de los tierras a ser ocupados por Israel. La ocupación de territorios palestinos por Israel trajo un gran conflicto y más tensiones entre árabes y judíos. Y el nacionalismo israelí se vio reforzado por la victoria de la guerra, aumentando el orgullo de su población y considerándose a sí mismos como una potencia. Aquí vemos a los dos grandes triunfadores, la primer ministra Golda Meir y el ministro de Defensa Moshe Dayan. Vemos entonces cómo los conflictos son intensos, se pone a pelear a otras entidades eh, nacionales, en este caso Israel y los países vecinos, y Norteamérica y Rusia, pues miran, apoyan o no apoyan y de alguna manera ven cómo el equilibrio del poder se ajusta y favorece a alguno de ellos. Otro conflicto importante en ese periodo fue la guerra del Golfo, algunos lo llaman en la guerra del Golfo Persico, donde el petróleo tiene es decir, que aquí no hay ideología, sino que hay una guerra económica. Tuvo lugar en la zona del Golfo de Pérsico, conocida como la cuna de la civilización. Esta guerra se mueve en torno al petróleo. Es el elemento más codiciado en el siglo XX por aquellas potencias que desean mantener la supremacía económica. Esta guerra tuvo varias denominaciones: Operación Granby, Operación Daguet, Operación Friction, Operación Tormenta del Desierto, la Segunda Guerra del Golfo, la Primera Guerra del Golfo. Golfo, entre otras. ¿Quiénes son los países beligerantes? Vean esto por Dios. Kuwait, Estados Unidos, Reina Unido, la Liga Árabe, que incluye a Arabia Saudí, Egipto, Libia, Marruecos, Qatar, Oman, Emiratos Árabes, Francia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Argentina, España, Italia, Bangladesh, Níger, Polonia, Checoslovaquia, Grecia, Corea del Sur, Hungría, todos contra Irak. Irak, de alguna manera, había invadido a Kuwait. Un territorio rico en petróleo, acusándolo de que estaba disminuyendo los precios del petróleo, aumentando su producción para disminuir y afectar la principal fuente de ingresos de Irak. El área del conflicto es una cosa, ¿verdad? pero es una cosa que nos muestra que de alguna manera el Golfo Pérsico ha sido, sigue siendo y será mientras. El insumo más importante energético para mover la economía, una zona de conflicto. Ahí, hoy salta por aquí, mañana por allá, tras, pasado mañana por acullá, pero la idea es que las potencias deben controlar no solamente los territorios por los yacimientos, sino las rutas de distribución terrestres y marítimas alrededor del Mediterráneo, como lo podemos ver. El desarrollo del conflicto fue una oleada de ataques eh, consistentes contra, INE, contra Irak. El mando general estadounidense fue de Norman Charkov. La coalición multinacional inter, inició un intenso bombardeo. Le dio un plazo perentorio a, Kuwait, a, a, a Irak perdón, para que eh, abandonara a Kuwait y si no sería atacada. El plazo se cumplió e Irak fue atacada. Aquí vemos cómo Irak está ensanduchada. Todos los países a su alrededor se aliaron para atacarlo. Las resoluciones de la ONU a lo largo del conflicto implicaban que la resolución 660 que condenó el ataque e invasión iraquí a Kuwait, la resolución 661 de agosto del 90 donde le impone resolución 665, también del 90, donde le dar embargo marítimo, la resolución 670, bloqueo aéreo, y la 678, donde se le fija el PI, el, el plazo perentorio de abandono de Kuwait antes del 15 de enero del 91, o, seno, o si no, será atacada. La guerra de temática económica es el interés económico ante la deuda que se tiene en su momento y el petróleo. Causas a largo plazo es que Irak reclama a Kuwait, ya que este territorio era parte de Irak antiguamente, y lamentablemente se lo liquidaron. Supuesta creencia del robo del petróleo por parte de Kuwait o de manejos de sobreproducción para bajar el precio. Dependencia de Irak de la compraventa del combustible para pagar su deuda con Irán después de haber perdido la guerra de Irán-Irak. Devolver el prestigio perdido de Saddam Hussein tras la guerra de Irán-Irak. Y la necesidad de Iraquí de acceder al Golfo Pérsico. Las causas inmediatas parte de irak y la reacción de los países aliados la guerra del golfo de tres etapas la operación escudo del desierto la operación tormenta del desierto y la operación sable del desierto aquí vemos cómo cada una de las eh, unidades eh, aliadas se encuentran rodeando a irak y de alguna manera preparan su desembarco las relaciones entre Irán e Irak entre el 80 y 88 son deterioradas. Kuwait ayudó económicamente a Irak. Irak pidió que se le perdonara la deuda y se le cooperara con más dinero y al mismo tiempo Irak acusaba a Kuwait de manejar el precio internacional del petróleo. El 2 de agosto de 90 Irak invadió a Kuwait. 150.000 tropas ira iraquíes entraron en territorio kuwaití. Superaron a los fueros cubaitíes, que eran apenas de 20.000, pero eso sí, inmediatamente Norteamérica y sus aliados se pusieron alerta, puesto que esto podía cambiar el equilibrio del suministro petrolero en el mundo. Naciones Unidas instaron a Adán Hussein, líder iraquí, a desistir. Irak tenía control sobre la capital. Los iraquíes trataron de unirse con una facción llamada los demócratas cubatíes, que estaban. De, en desacuerdo con la, el reinado de la monarquía Sabá, los demócratas se oponen e Irak instaura un nacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condena inmediatamente esa invasión y el 6 de agosto se autorizan las medidas económicas contra Irak. Esto nos llevó a que en octubre la familia Sabá se reunió con los demócratas de Ciudad y Arabia Saudita. Y se llegó a un acuerdo por el cual los demócratas prestan su apoyo a la familia Sabat, lo cual y facilita la intervención de los aliados atacando a Irak. Cualquier intento armado de expulsar las fuerzas iraquíes de Kuwait tenía como pieza clave a Arabia Saudí. Arabia Saudí no tenía la mínima intención de pelear contra Irak, por eso buscó el apoyo de Norteamérica. Arabia Saudí abre las fronteras a las fuerzas armadas de la coalición. La inteligencia norteamericana dice que eh, Irak podría atacar en cual no podía ser permitido y entonces empieza el proceso del cerco diplomático que finalmente devino en la, el ataque y la invasión a Irak. Se vota en el Congreso la intervención de los Estados Unidos para la ocupación de Kuwait. Se lleva a cabo la Operación Tormenta del Desierto a mediados de enero del 91 y el 28 de febrero concluye con el triunfo norteamericano. La Operación Tormenta del Desierto dejó enormes costos, enormes costos entre otras el hecho de que al momento de la, del retiro eh, Irak eh, destruyó muchos pozos petroleros. Aunque comenzó el 24 de febrero del 91, eh, el 28 de febrero ya había un montón de resultados afortunados para los aliados. El ejército de la coalición tenía 650 mil hombres, el ejército de Irak un millón de hombres. La coalición atacó por el este costero y por el oeste y caminó en términos aerotransportados estrategias y tácticas de envol la táctica envolvente, la táctica de ataque aéreo transportado y la invasión en puntos claves. Se utilizó un armamento muy especial. Gran Bretaña aportó el, el armamento aéreo con SAS y aviones Tornados y el armamento aéreo de Irak eh, fue casi toda destruida en medio del conflicto. Estados Unidos también hizo apoyo lo mismo que Italia. Esta es como de alguna manera el balance o la puesta en marcha de la operación en términos de recursos. Eh, eh, irak tenía en términos terrestres 350.000 hombres, 4.200 carros de combate, 3.000 piezas de artillería pesada, 3.000 acorazados y 10 divisiones que habían sobrado del conflicto irán irak la coalición terrestre tenía unidades Ranger, equipos Delta, equipos Real, comandos franceses, medio millón de hombres, y la aportación de cada uno de los afiliados. Esta situación eh, permitió rápidamente la destrucción y aniquilamiento de Irak. Esto es una tragedia para la humanidad, puesto que la cuna de la civilización tuvo enormes pérdidas arqueológicas que de alguna manera eran vestigio del desarrollo y evolución de la humanidad. Posteriormente siguieron enormes problemas económicos en torno a la reconstrucción de Irak. Hubo también levantamientos en países vecinos y esto llevó a que la tensión fuera enorme y esto llevó a que Saddam Hussein fuera capturado y fuera ejecutado en la horca el 30 de diciembre del 2006. Como pueden ver, el siglo XX es un siglo plagado de conflictos, conflictos que tienen sus orígenes al principio por los procesos, al principio del siglo, por los procesos de liberación de las colonias e independencia, posteriormente la Primera, la Segunda Guerra Mundial, y como efecto de la Segunda Guerra Mundial, conflictos como estos que acabamos de mencionar. Muchas gracias por su atención, nos vemos en una próxima emisión.